Bueno, la situación en la zona ocupada del Sahara Occidental, pues el pueblo saharaui ya vive más de 40 años de ocupación ilegal. Pues la tortura y el maltrato son el día a día, digamos, el pan del día a día en los territorios ocupados del Sahara Occidental. Hay una presión, digamos, contra los saharauis, no hay una libertad digamos, de reunirse ni de organizar manifestaciones, etcétera, etcétera. Y ahí pues existe también robo de nuestros recursos naturales, porque Marruecos practica un robo, digamos, tremendo de los recursos naturales con la ayuda de empresas multinacionales, entre ellas pues empresas españolas y francesas. Y también pues la situación, pues digamos, pues el pueblo saharaui lleva una resistencia pacífica, donde pues los marroquíes pues asesinan, torturan, maltratan y también encarcelan, porque hasta hoy en día pues tenemos más de 500 desaparecidos y desaparecidas y más de 50 presos políticos en los cárceles marroquíes, que están, digamos, en unos cárceles lejos de sus familiares. Con tanta presión y con mucha política que ejerce el gobierno marroquí contra la población saharaui y con un bloqueo informativo, digamos, tremendo, pues el pueblo saharaui como pueblo hemos decidido que tenemos que organizarnos para organizar algo grande, para romper este bloqueo informativo, para conseguir nuestros derechos sociales y políticos. Y por eso se montó, digamos, el campamento de Gdimizik en octubre de 2010, el día 10, y más de 20.000 personas salimos fuera de la ciudad y organizamos un campamento en un desierto que se llama Gdimizik. Ha sido un campamento importante en la historia del pueblo saharaui, fue el inicio de la primavera árabe. Y en este campamento pues fue algo muy importante, porque por primera vez los saharauis, entre los saharauis, hemos conseguido vivir libremente en nuestro territorio bajo nuestras jaimas, porque la jaima para nosotros es algo muy importante en nuestra cultura, que está atacada diariamente por la policía marroquí. No duró mucho este campamento. El día 8 de noviembre saltaron los militares, quemaron todas las jaimas, asesinaron a personas, incluso a niños, como el caso del niño Najm El Garje, de 14 años, y muchos presos y presas estuvieron en los cárceles marroquíes, y hasta hoy en día pues siguen encarcelados mis compañeros, que están condenados desde cadena perpetua hasta 25 años de cárcel, que están sufriendo maltrato y torturas. Aquí ya ha llegado Euskal Herria en un programa para activistas en materia de derechos humanos y también para aprender idiomas, y cuando llegué aquí, un mes después, salió la búsqueda y captura del tribunal militar. Entonces, junto con mis compañeros, pues he tomado la decisión de quedarme aquí y pedir asilo político. Pedí en enero de 2012 y desde entonces pues estaba esperando la respuesta del Ministerio de Interior del gobierno de España. Y en enero de este año pues me han respondido con una denegación junto con una salida obligatoria del territorio del Estado español. Ahí en la denegación pues el Ministerio de Interior reconoce un tribunal que ha sido denunciado por numerosas organizaciones internacionales y juristas internacionales de muchos países. Y bueno, desde entonces pues junto con mi abogado presentamos un recurso ante la Audiencia Nacional. Y hasta hoy en día pues sigo esperando un recurso. La Audiencia Nacional ha paralizado la salida obligatoria hasta que termine todo el proceso judicial, y hace poco pues me pararon la policía en un viaje, volviendo de otras actividades, y me pidieron los documentos y le presenté todo el auto que tengo y todos los papeles de la Audiencia Nacional. Y ahí pues no han reconocido la Audiencia Nacional, que es del gobierno de España, y me han abierto un procedimiento sancionador que puede terminar en una expulsión. Y hemos presentado un recurso ante la policía, tampoco hemos entendido nada, porque cómo pueden ser, digamos, detener a alguien que está en recurso, que está esperando una respuesta de la Audiencia Nacional. Pero bueno, nosotros sabemos muy bien la relación que tiene España y Marruecos, y a lo largo de todos estos años, pues España siempre ha mostrado su apoyo a la ocupación marroquí, y también en vez de juzgar a los torturadores, han premiado a muchos torturadores a lo largo de estos años. Pero bueno, ahora todavía estoy esperando, la verdad que he recibido mucho apoyo a nivel de todo el Estado, parlamentos autónomos, partidos políticos, pero el apoyo más importante que he recibido, que es el apoyo de las personas,
en las calles, que han salido reivindicando en contra de la decisión del Ministerio Interior, y la verdad que pues este es apoyo que me está apoyando en especial en Euskal Herria, que he recibido la verdad que mucho a lo largo de estos meses. ¿El futuro mío? Pues la verdad no lo sé. Tengo una pie en el Estado español y otra pie en la cárcel, ¿no? Pero bueno, la decisión ha sido una decisión también para, digamos, para que la gente conozca la situación en los territorios ocupados y también para dar voz a mis compañeros que están sufriendo en las cárceles marroquí. Pero bueno, yo voy a seguir con esta lucha y esta batalla para conseguir un derecho legítimo, que es el derecho a asilo político, porque a mí he sido juzgado dos veces por el mismo hecho, ¿no? Entonces la denegación ha sido una denegación vergonzosa. Y bueno, pues a ver lo que pasa. Esperemos que me den el asilo político, pero antes de dar, pues esperemos que la ONU, que la comunidad internacional para de apoyar la ocupación marroquí y celebre ya el referéndum de autodeterminación, porque ya llevamos desde el 91 hasta hoy en día, ¿no? Esperando.